Buena comida en la estancia, me gusta mucho ese lugar. En restaurantes no hay más allá. Ahora sí, solo en la estancia encontrarás el buen sabor del restaurante. Borracho no come dulce, el podcast con Leo Colina. Y Borracho no come dulce es presentado por Miu Miu. Decoramos tu fiesta y sorprendemos a tu ser querido. CR Liquors, mi licorería. Maranata Furniture, la mueblería de la Florida. Y a Ixa Áviles, tu asesora de negocios. Señores, damas y caballeros, bienvenidos a mi show Borracho no come dulce. Esta simple excusa que yo hago para poder beber tranquilo aquí en la casa. ¿Qué te parece esta excusa, Sundin? No, chicos, a mí me parece muy bien porque yo todavía no había dado la cabeza para poder ver cómo hago yo para beber también y que no. Tranquilo, hermano. Por ejemplo, ya, buena excusa esta. Ya yo no tenía excusa cómo beber con Mai. Así. Entonces lo invité para el programa, que me llega recho. No, pero por ahí. Segunda vez. El primero bebimos tanto que no salió. El primero bebimos exacto. Tanto que no. No, él estaba triste. Yo, estaba yo triste. Creo que ustedes son unos varones domados. Unos varones no. ¿Qué hacemos ahora? Un hombre que quiere hacer lo que quiere hacerlo hace y ahí le dice a su mujer, mi amor, yo voy a hacer esto porque me siento bien haciéndolo, respétame la cara. A la verga, velo. Tiene un mes en mi casa, hablando por WhatsApp. Mira, pero habla calladito. Habla calladito. No, es que una cosa no tiene que ver nada con la otra. Y a Sundin lo veo grave para beber un día entre semana de aquí hasta que se muera. Lo veo bastante difícil. Te estoy viendo, Noda. Empezaste a ver el programa y te emocionaste. Noda, suscríbete ahí. Dale like, activa ahí la campanita para que te avise todos los programas. Ey, eso es gratis. Dale like. Dale like, Noda. Difícil ahorita. Bueno, pero es que eso es bueno porque, verga, ya estoy un poco más flaco. La dieta, pero es que la dieta no tiene nada que ver dieta con beber, hermano. Es una verga que tiene el whisky, que tiene el ron. Vos te dejaste llevar por la nueva onda. Antes te decían, no, la dieta es carne. Exacto. La dieta de las pelotitas. De las puguitas que te dieron. En un momento dado, hasta que me quité salga a los dos días, no aguanta eso. La dieta de las puguitas. La dieta que del doctor, y ahora la agarraron con una nueva vaina que ahora es porque todos saben del hígado. El hígado es como el carburador de los carros. Entonces empiezan, no, porque si tú tomas, el hígado se distrae y no metabolizas la grasa. Eso es verdad. Bueno, vos sí, doctor, pero vos no podés decirme que esto es verdad porque después lo que están viendo, déjame no, ver. No, pero ya va. Si no mezclas con mucha grasa, pues dale tranquilo, porque yo en la pandemia, eso fue la dieta de alcorexia. Pues. Y estoy flaquísimo, estoy bellísimo. Alcoholismo. No, yo te voy a decir una cosa. A mí me cuando yo empecé a dejar de beber, es increíble como la cosa iba más bajo. Ajá, pero decime algo. Vamos a hablar de eso. Yo tomaba un whiskycito, me tomaba burrón y la cosa era que, ya retenía demasiado líquido y la cosa. O sea, ¿cómo dime algo? ¿Te sentís bien? Flaco, que estáis rebajando, pero no te levantas en la mañana. Yo prefiero beber, o sea, y ser gordo. ¿Cómo es una fiesta? Una fiesta Sundin sin beber. Una fiesta Sundin sin beber. Es muy emocionante. Es triste. Chicos, emocionante. Yo no, en verdad estoy... Ojo, ustedes no son tan tomadores como nosotros. No, yo no tanto, por lo menos yo no tanto. Pero, ¿verdad? El hombre se ha puesto las pilas. Vamos a ver cuánto aguanta, realmente. Claro, pero va muy bien. Mira, Enio, hablando aquí, la primera pea tuya de esa arrecha, que vos recordes. En Playa Pantaleta, en La Guaira. Playa Pantaleta, en La Guaira. Verga, ¿y qué estabas bebiendo? Está yendo para Borabú. Chico, lo que pasa es que los caraqueños, con el respeto de mis amigos caraqueños, no vas a decir que no soy caraqueño, pues después te cagas.
A los caraqueños les encanta ir para Guaira, bajar para Guaira el fin de semana. Uh-huh. Y está Playa Culito, Playa Pantaleta. Sí, sí, la gente le gusta eso. Ajá. ¿Tenías cuántos años? Ahí tenía 22. ¿Y esa fue tu primera pega? Yo no bebía. Leo, yo no bebía. ¿No bebía? Yo no bebía. Y cuando entré al reality show de Fama y Aplauso, conocí a un brother, Giancarlo, ajá, caraqueño. Y te llevaron para Playa Pantaleta. Y me llevamos, es como el vodka, pero es igual, o sea, glaciar. Transparente. No me acuerdo. Aní. No, el otro. Ginebra. Ah, bueno, Ginebra. Ginebra gorda. Imagínate que me agarraban y me tiraban para el agua y iban y me sacaban. Y me volvían a agarrarme. Marico, no, la ginebra está comprobada que el latino no puede beber ginebra. ¿Por qué? Es una verga, eso no está hecho. Yo dejé la ginebra a los 13 años. ¿A los 13 años? La dejé. Yo no te voy a preguntar la primera fea fea, porque creo que... ¿Cuál es la primera fea? Voy a dejar a Sundi. Sundi, la primera fea fea. Ve, yo me acuerdo una vez que estaba... Eso fue, te diré yo que como 16 años aproximadamente. Yo me fui para una fiesta... eran como 20 personas y ya a mitad de la fiesta ya la cosa se está poniendo bastante buena y sacaron una botella de anís, me acuerdo. ¿Cuántos años tenías? Como 16 años. Imagínate la botella de anís. Ajá. Que está de ron, pero bueno, la botella de anís. Y yo dije, ya no, y ya quedaba la mitad de la botella. Y yo decía, chico, yo me voy a tomar toda esa verga. A que me la tome y no pase un coño. Esta verga. Glac, 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 tú. ¿Pasó algo? Mira, ¿está pasando algo? La pea se te quitó ayer. Una pea 20 y pico de año, una huevona. No pasaron 15 minutos cuando yo solamente decía, dame mango. Dame mango. Dame mango. ¿Por qué coño yo decía dame mango? Dame mango. Dame un tomate. Dame mango. Tomate. Ah, porque si el tomate, sí. Este, tomate. Él sí era lo que quería, potasio. Claro. Dame mango. Tomate. No. ¿Y por qué vos a esa edad sabías eso? ¿Ah? Si no bebía. O sea. Bueno, no, yo bebía. Pero fue algo tan feo. Que eso, por supuesto, más nunca lo hice. Porque fue una cosa loca. No, nunca te cuando me, lle- cuando me llevaron para la casa, o sea, mi pea era tan fea que, o sea, era vomitando. Esto no lo hagan en casa. Olvídense de eso porque, eso es muy peligroso incluso. Es demasiado peligroso. Menos mal que tenés 16 años. Yo hago eso ahorita y... No. Y me velan en la semana. Dolores. Pasé 2 meses con dolores. Que si la verga, las piernas, la huevona. Bueno, pero esa fue mi mayor pega de la vida. Y de verdad que fue fea. Ve, yo le pregunto al Mike, porque... Ahora dejo al Mike, porque la primera pega la que yo recuerdo, y casualmente el Mike estuvo conmigo, 17 años. No, yo ya la pega varias. De Aruba. Ya el Mike llevaba uno, pero la pega mía, de la primera pega la más arrecha, fue con el Mike. Que nos bajamos, agarramos y compramos un golillón de vodka Aruba. Se llamaba vodka Aruba, valía así. Sí, valía 7 florines. Y yo me llevé, mi madre me puso, hablando aquí, me llevó una papeleta de Nestí. Entonces vino alguien. Fue con culé. Una vez así, vino Nino, casualmente, un amigo de nosotros, Nino. Nino, y abogado. Se bebió el jugo y lo que hicimos fue agarramos la hielera, acabamos el vodka Aruba y le echamos la papeleta y revolvimos así como si fuera agua. Bueno, sí, pero la botella no la compramos como entre 4. Eduardo Córdoba, Fabeto. No, Fabeto no, Fabeto andaba empatado. Eduardo Córdoba, Charlie y nosotros 4. Y nosotros 4. Y estábamos representando a Venezuela en un festival de música y deporte. Y muy es delegación, señor. No, muy es delegación. Y nos compramos el vodka y los que nos pusieron, yo le dije, ey, no le vamos a dar a los que están afuera y nos estaban tocando la puerta de habitación. Desde ese tiempo el May era un poquito dócil. Entonces, bueno, agarramos la hielera y nos la empezamos a tomar así. Yo terminé atrás de una máquina de hielo. Que le iba a tirar la máquina de hielo, que si venía, o sea, Leo y yo rascado, le decía a la gente, el May iba a tirar la máquina de hielo por un quinto piso. Entonces decía, el único que evita que tire la máquina de hielo es Leo, tráiganlo. Yo era como el abogado, yo llegaba rascado también. May, hermano, ¿qué vamos a ganar con eso? No ganamos nada. Perdiendo no ganamos nada, hermano.
Vamos a... Y lo controlaba. No, tratamos desde ahí venimos controlando al maíz. Ey, cuentos del maíz. Esto es bueno. Sí, esto cuentos del maíz de Tecupay. O sea, cuentos que se puedan contar. Maneja con cuidado. Cuentos que se puedan contar, no, chicos. Porque Ennio dijo en el concierto, el stream, por cierto, los felicito por el concierto, señores hermanos. Y nos llena de orgullo ver cómo el talento zuliano hizo, venezolano, chicos, sí, hizo ese concierto maravilloso, que lo disfruté y lo sigo disfrutando, y la gente tiene que disfrutarlo, tiene que buscarlo y comprarlo. No sean, por favor, no saben el esfuerzo que hizo esta gente para que estén viendo. No, que lo así como Leo, que lo tiene ahí comprado. No. Pero que ustedes no me dieron el link, me lo dieron con otro nombre, o sea, tan desgraciados ustedes. Giancarlo... Y que un obsequio de parte de Giancarlo y ¿qué es eso, por favor? Mira, ¿qué es lo que estamos hablando? No, una anécdota con Miguel. Anécdota con Miguel. Llegó borracho el borracho pidiendo 5 tequila. Le dijo el cajero, se acabaron las bebidas. Si quieren seguir tomando, el Cialicuor encuentra en la vida. Señores, Cialicuor, y aquí tengo la vodka Clark. Esta vodka es espectacular. Por mi licorería, tu licorería en Miami. Mira, chico, Miguelito siempre ha sido una persona que maneja con cuidado, man. Pero ya va, pero es que se no me acuerdo, chico, ya lo vemos entonces. Maneja con cuidado, es que cuidado. No, de verdad que... Hey, tenemos una fanática de Miguel. ¿Qué? No, ¿quién? Sí, ahorita que va a decir tu testimonio. Tenemos, no, pero anécdota con Miguel es que nosotros siempre, cuando salíamos de una discoteca, siempre o nos botaban y teníamos que caminar para el hotel. Sí, empezó sobre todo pasar en Barquisimeto. Yo creo que a lo mejor caminamos una vez. Caminamos y todavía nosotros. Pero siempre era los últimos que salíamos, siempre éramos los últimos. O si no nos arrechábamos. Miguel, bueno, esto es una anécdota muy buena. Estábamos saliendo una vez de un show en una parte de arriba, creo que se llamaba Penthouse. Allá en... ¿Cómo te rompí el teléfono? No, Penthouse, no, en Barquisimeto. Resulta que nosotros cuando bajamos, y Tío Phil... El dueño de la discoteca dijo, cerró la discoteca como a las 3 de la mañana, y ese día no teníamos hotel, fuimos a tocar y ya por vuelta. Pero era en un segundo piso, y entonces... ¿En dónde era? En Barquisimeto. Tenían que bajar todos los instrumentos para el bus, y ya teníamos que esperar ahí. Y hasta esperando que, en el bus, hasta que, no, el dueño de la discoteca dijo, bye. Bébanse todo lo que les dé la gana. Ey, nos bebimos todo lo que estaba ahí. Pero lo bueno de todo fue cuando bajamos. A nosotros nos llevaban los instrumentos. El que me joda. Le llevaban los instrumentos. ¿Cómo se llamaba él? Marco. Marco. Marquito. Claro. Y Marquito dijo, a que yo te tumbo. Bueno, ahí tenías que ver esa de los dos borrachos. Y esa vez que se daban. Pero se iban para acá, se iban para allá. Y eso se iban a matar. Y chicos, no pudieron con Miguel. Miguel siempre fue... Siempre fue como más aguerrido. Más aguerrido. Fui aguerrido, loco. Pero yo me he sido traicionado. O sea, yo gané peleas, perdí otras. Tengo aquí unos huecos ahí, unos palazos, una vaina. Pero está bien. Pero yo siento que el más bochornoso, no, te puedo asegurar que no fue en Tecupay, no fue Miguel. Hay otros cuentos de bochorno. Voy a tener cuentos de bochorno. ¿Bochornoso? De bochorno borracho. Claro, no. Bochornoso. ¿No? De bochorno, que te dé pena, que te recordé. Gracias a Dios, no fui yo. Siempre fuiste vos. Siempre fuiste vos. Bueno, Miguel. Sí, bochorno. Es más, yo me pego al cuento de mi tenerita por culpa mía. Eso fue culpa tuya. Chico, pero la vaina con Miguel es que él tiene como un salvoconducto. Porque, o sea, él hace las vainas y la gente dice, bueno, es Miguel, pues. Y la gente, él cae bien. Pero como una canción, pero no la hagamos. Si la hago yo, bueno. La noticia de aquí para allá, pero... No, súper tenés un cuento bochornoso. El más bochornoso cuento. Verga, te estoy defendiendo. El cuento de Tecupay. Cuento bochornoso. Cuento bochornoso. El cuento
momento más bochornoso de este compadre de genio. ¿Por qué ves? En el Mare No, Mare en Puerto La Cruz. Yo pensaba que era Oscar de León. Bueno, pero ese es otro. Lo cuento. No es bochornoso. O sea, no es bochornoso. Tenía como tres de whisky arriba ya, o sea. Súper bochornoso. Lo que pasa es que yo tengo un problema, que yo siempre he tenido, yo tengo atismatismo y... Sí, y ahí, ahí estaba ciego, maldito. No veo bien de lejos, no, en serio. Y te, o sea, vos estás y yo te veo medio borroso aquí. O sea, momento, pero yo a Pipo que está ahí, por ejemplo, saludos. Dale, bola, si lo veis borroso. Te amo, oye, una huevona. Ahí está. Pero yo a Pipo le veo la cara borrosa. Qué bolla, y te jodí, hermano. Yo a Pipo le veo la cara borrosa, pero... Y imagínate cuando ya lo hizo, yo ahorita no lo hago, pero cuando me lanzaba las... Sí, explica bien, porque eso fue hace muchos años. No, pero estás explicando antes que eche el cuento. Eche el cuento primero y después explica. Sí, bueno, llegamos a Puerto La Cruz, hotel Mare Mare, piscina, una botellita de ron, show en el mismo hotel, eso era sabrosísimo. Como que calentar, pero uno... Te tomabas algo, te ibas a descansar. No hay cosa más sabrosa que llegar al show, uno agarraba... Hacer un pre. En la tarde, se prendía, 6 de la tarde, se acostaba... Y a dormir un ratito. Yo no dormía, pero ajá. Bueno, Enio decidió seguir en la piscina. Siempre me quieren estar jodiendo con esta vaina. Bueno, júrame que es mentira. No es mentira, pero coño. Ah, bueno, ya sabes por dónde vengo. Es más, tírame el cuento mío como quieras. No, pero échalo, porque a mí me da risa también. O sea, dale, no, sí, más risa que el coño, si casi te matan. No, pero me da risa, porque... Bueno, Enio... Ese es el de la mesonera. Claro, sí. Claro. Dale, el cuento más bochornoso de este cupo. Pero dale, te escuchamos. No, tocamos... Agrupación Yembe, Caramelo de Cianuro, Karen Martelo, que estaba súper pegada en Puerto La Cruz, y nosotros. Una fiesta grande. Bueno, cuando salimos de la piscina, Enio decide qué hace con... Nos tomamos una botella como entre 5 o 6 de ron, y Enio se queda con el acordeonista de ese momento, con Juan Pablo. Uh-huh. Y bueno, se quedó en la piscina solo con él y se bebieron otra botella, entre dos. Ay, bueno, perdió. Yo me levanté como a las 11, me bañé, y cuando llego al camerino, veo a Enio así, agarrado de manos con una mesonera. Así es. Por Dios, chico. Y después se dice, ¿por qué le digo Ultraman? Porque... estoy hablando. Creo que ese día llegó. Y dijo, presentó a mi novia. Ya va. Estaba así con la mesonera, así, ¿no? Y le digo yo... ¡Clase propina! ¡Eño! Y lo más arrecho es que la tipa, o sea, de manos entrelazadas, así. De deditos así. Dios, y entonces madre, yo... La mesonera... Y no lo soltaba porque tú... Venga, vos te agarras un tipo que está en esas condiciones y... ¡Ey, de respeto! Sí, claro. No, la tipa estaba... Y le digo yo, Enio... Mi novia. Y yo... Novia, mira. Y ya la verga. Bueno, ahí empezamos. A mí me da risa ya, o sea, pero obviamente. No, son cuentos que han pasado. Cuento, borracho no es gente. Borracho, claro. Definitivamente. Sí, sí, hay que aceptárselo, sí. Porque borracho no es gente. Sí, sí. Atismatismo, miopía y borracho. No, no es lo de su voz. Él. O sea, yo le pregunté. O sea, me sentí orgulloso, pues. Yo le pregunté a Enio y eso, o sea, como dentro que. De la, bueno, es que el amor no tiene vista. El amor simplemente son... Bueno, bro, pero es que son sensaciones... Hey, yo sé que está bueno el programa, ¿verdad? Pero ve, te voy a decir una verga que te voy a recomendar. ¿Vos queréis comprar muebles? No, dame Maranata Furniture. Ellos están en Orlando, pero ellos te llevan para toda la Florida. Tienen muebles para las salas los mejores, comedores los últimos. Tienen hasta para los cuartos de los muchachos. Tienen para la cama una maravilla. Maranata Furniture, y tienen financiamiento hasta de 48 meses. ¿Lo vas a pelar? No, aquí está el Instagram, Maranata Furniture. Sigan viendo el programa, dale pues. A la mesonera le hice la traqueotomía. Tenía 45 años de casa, imagínate, la pobre mesonera. Pero, lo más cómico de la vaina es que yo, orgulloso, agarrado de la mano con ella. Orgulloso, pero eran vainas de efectos del alcohol, de obviamente de otras muchas cosas más. Por eso que el alcohol definitivamente... La inmadurez y la... Estoy empezando a pensar en dejar de beber como vos. Hermano, yo... Porque te veo muy callado. Entonces, no, yo estoy disfrutando. Estás aburrido. ¿Por qué me pongo aburrido, chico? ¿Estás loco? ¿Por qué no estoy bebiendo? No, porque no bebe, no tiene historia. Pero vos arrancaste, el que arrancó primero en Tecopay fuiste vos. Zundillo. No. Zundín y vos. ¿Ah? Es más, yo entré primero y a la zona entró Miguel. Así por ahora sí, así fue. Como nacen los morochos. Como hora y media tal. Él es mayor que yo. Yo soy mayor. Vos arrancaste
Conte Cupay en la nueva era, porque recordamos que los primeros cantantes fueron Luigi y Luis. Luigi y Luis. De Bouvet. De Bouvet. Entonces, imagino a Luigi bailando, haciendo los pases de mentirosa y eso, ¿verdad? Incluso una vez, una oportunidad, lo trataba de montar. Madre de cabello, adora mi pecho. Madre de cabello, adora mi alma. Ay. No, eso hay que buscar un collarín, ¿eh? Para que entere ese cuello. Mamá tiene ganas de risa. No, yo te voy a decir algo. De mi bebé. No, pero cuando ellos estaban... Cuando ellos estaban... Los dos discos hechos, vos ves, y el primer disco de Tecupá y la Odisea. Y bueno, ellos... toman su camino con Bobé y ahí hacen un casting y entramos un niño y yo con otro señor y ahí empezamos la cuestión. Eso puede ser una anécdota. con otro individuo. Es que ese es el problema, que los compadres son los amigos del momento. Bueno, pero podemos... Es el problema. Los compadres son los amigos del momento. ¿Por qué habla de compadre? No entiendo. ¿Ah? ¿Por qué era el compadre de quién? ¿De compadre de él? ¿No era compadre de él? ¿Pero quién? El señor, el otro señor. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Ajá. ¿Te gusta? Entonces arranca la nueva era de Tecupay. Ahí sí. Grabamos el disco La Odisea, después Viviendo en el... ¿La Odisea cuál era? ¿Qué tema tenía? Si dejo la puerta abierta, mamá me la tranca. Miguel. Tú me causaste. Ahí estaba Luis. Ahí estaba Luis, el hermano mío. Patrocinante. Claro, estaba Luis, el hermano mío. Claro, Luisito estaba ahí. Uh-huh. Bueno, ahí comenzamos con La Odisea, que es donde estaba Tú me causaste, estaba... yo solo vivo por ti. Ahí estaba Miguel. Y tú a mí. Claro, Miguel. Ahí estaba Miguel. Llama a Cachete. Que ¡Cachete! Ven acá, chico. Váyase para acá, Cachete. Pero nos ha sacado la guitarra, mira. No, Cachete, ahí está la guitarra. Coño, tráete. Yo tengo un ukulele aquí. Está desafinado, Cachete. Un ukulele. Chico, buena época. Llegaste vos, muchacho, pichoncito. Sí, sí. Yo estaba en el Enuco. ¿Qué pensabas cuando entraste a Tecupay? No, a mí cuando me dijeron que iba a entrar en un grupo... Cachete, sentate aquí, ve. Sentate aquí, ve. Un grupo de... Exacto. Aquí. Aquí, ponen los pies aquí. Tranquilo, que eso lo limpia. Dale, le paré y vuelvo a saber. Exacto, bueno, bello. Ajá. La final. Ponete más aquí, Cachete. Exacto. Ajá. Exacto, no tengáis miedo a no, eso sería increíble. Que después sentamos a Pipo allá. ¿Qué estamos hablando? De que arrancaste jovencito, ojoto, no, bueno, sí, temeroso, no. Bueno, aquel que... tundín, sí. Callado, temeroso. Como ahorita. No, como ahorita, que no bebéis, pues. No, temeroso, sumiso, siempre, pensativo. Yo siempre fui así, yo no bebo mucho. Ya. Ah, bueno, es por eso que dejaste. Hay una canción de ese disco que se le hicieron a él. ¿Cuál era? ¿Quién será? Se llama. ¿Cómo era? ¿Cómo decía? ¿Quién será ese muchacho? Esa, ¿no? ¿Quién será? Bueno, ajá. ¿Quieres que llegue la letra ahorita? No, se acabó. Los chicos, ¿qué tal? Sacan venga, pues déjame echar el cuento rapidito. Yo entré ahí a Tecupay, yo cuando me dicen a mí que yo voy a cantar vallenato, yo voy a cantar era salsa y bolero y mariachi. No, pues te veías con el padre tuyo, Cuatro Estaciones. Así me gustó. Y esa era la época de la salsa. La época de la salsa. Entonces yo decía, voy a cantar vallenato. Y yo, bueno, a lo que me llega a buscar Javier Soto. Y me llevé a buscar ¿cómo se llama el que canta? José Ramón Villamil. Me fueron a buscar y bueno, Sundín, cántate una canción. Mira, ¿qué canción te sabes? Yo lo que sé cantar es mariachi. Y empiezo yo. ¿A vos cantar mariachi? ¡Ven! ¿Cuál es la mariachi? Canta el mariachi. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento. Fato de menor. Que el corazón se me ha quedado sin factor menor. Para decir sí, que es tan grande sin viento. Si tú supieras. Con el padre tenía un poco de guitarra en la maleta del carro, ¿no? Siempre. ¿Ah? Ese es uno de los mejores guitarristas guataqueros. Era increíble con la guitarra. Increíble. Y todavía uno se pone a ver los videos de YouTube de Guaco cuando estaba Sundín padre y uno dice, coño,
qué adelantado Venezuela. Estaba en la qué vaina. Arrecho, qué arrecho. ¿Ah? No, bueno, no, muchos no, bailes que yo pude haber montado con Tecupae eran también bueno, es que, entonces no lo montaste vos, te lo copiaste tú. También. Pero, no, pero eso vale, eso pero, vale. Lo que se hereda no sé. Salud por él, salud por él. Salud por tu papá. Papi, te quiero, te amo y te adoro. Y te compro. Ahí está, estoy seguro. Ajá, ¿qué otro tema mariachi cantaba Sondín? Ahí te mamaría, chico. Vamos. Pero rápido, aquí, rápido. Acompáñanos aquí, vamos a ver. ¿Cuál es esa? Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Porque negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me domina el amor. Este pega uno. Cuando el vamos a ver. Este es Miu Miu Miami, y no solamente estos detalles. Quieres decorar tu fiesta infantil, fiesta de la que sea, Miu Miu Miami. Así que síguelo, aquí están las redes. Miu Miu Miami está. Aparte de esos ojos son negros. Esos ojos son negros de un raro fulgor. Se te quedó pegado la sábana. Mira, chicos, qué ventaja tiene lo dedicado para ti, mi amor. Eso. Te quiero, mi vida. Y hey, ahí está la mesonera. No. Ya yo tengo mi esposa. Es de su esposa. Saluda a tu esposa. A mi madre Alejandra, te amo, mi amor. Y a tu bebé también, a tu hija. Y a papi. Ey, te amo. Ey, chicos, ¿qué ventaja tienen los que tocan guitarra? Porque ¿cuántas veces en una fiesta? Para conquistar. Excelente. ¿Eh? Sí, sí. No, tiene micrófono, pero excelente. Excelente. Hombre, aquí soltó. No, definitivamente, porque así sea. Es una ventaja. Hay dos cosas, es la labia y también el momento de empezar a cantar. El momento de poder dedicar la canción, exactamente. ¿Ah? No, sí. Y así, eso es una herramienta. Cuando ya la ves que está trancada, decís, sí, peleamos por la guitarra. Exacto, si la ves que está muy trancada, coño, déjame agarrar un tú con la guitarra para ver si me sale una canción. Y entonces ahí es donde uno empieza. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? María, si la seguís así, estamos muy bien. No sé qué pasó, pero... El karaoke, chico, no hay nada más peligroso que un karaoke, ¿viste? Exacto. El karaoke, una mujer cantando karaoke. ¿Cómo sería eso? No, porque las mujeres cantando karaoke, las mujeres siempre. ¡Es mentiroso ese hombre! Agarran mentiroso, temas. Liviana, para dedicarlo, ¿viste? ¿Qué canción te gusta en karaoke? En karaoke. ¿Qué te gusta cantar? Dame la menor. Y después dale para re menor. O la mayor. Amor, adiós. Sol. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das. Que tú me das. Salud, chicos. Salud.
Uno cuando viene al programa se queda con el... Quédate con el vaso. ¿Con el vaso? Sí, sabe cómo vive aquí. Ahí nos Hey, gracias a Leo por regalarnos el vaso. Hey, fuerte aplauso a Leo. Gracias a Miu Miu Miami, que es la que hace los vasos. Miu Miu Miami. Ahí está. Hey, le voy a decir algo. Ajá. ¿Quién fue el primero que se salió de Tecupayo? Yo sé que está bueno el programa, pero te voy a dar este consejito. Mira, la gente a mí me pregunta, mira, Sam, ¿cómo hacéis vos con los taxes allá en los Estados Unidos? Pues yo tengo a la mejor asesora de negocio, que es Aiza Avilés. Ey, Aiza Avilés, asesora de negocio. ¿Quién le gana a ella? Ve, me hace los taxes, me abre la empresa, me hace la nómina, que eso es importante aquí en los Estados Unidos. No juguéis con eso, ponete en buenas manos. Por eso que a la hora de que me asesoren en todos mis negocios, Aiza Avilés, aquí te voy a poner el Instagram para que la sigas y seguís viendo el programa. ¿Por qué siempre salen con ese tema? Ah, venga, porque te he preguntado, el reencuentro tiene que ser porque coño está lindo. Pero yo no fui el primero, que se lo te ocupaste. Ajá, ¿y quién fue primero? El señor. Ah, bueno, pero el señor, pero ya va, pero era nueva era. Me llegó el momento y no es fácil. Pero es que nadie se acuerda. Yo me salió como es que nadie se acuerda del señor. Están hablando tú. No, vos te saliste primero. No, de los que están aquí, tres. ¿Cuándo te fuiste para Huasco? ¡Ay! Ay, ay, ay. Ese chico, es verdad. Yo imagino. Tengo que corregir porque. Porque siempre. No, es verdad. Yo me salí en el 2003 y fue ahí donde entra él. Yo me imagino a Gustavo pensando que iba a ser 10 estaciones con Sundi. La nueva generación. Nuestro amor duró 10 estaciones. Nuestro amor duró 10 estaciones. Y volvió el verano y otra vacachuelo. No, yo te voy a decir una cosa. Sí, es verdad, en el 2003, claro. Yo recuerdo que estábamos aquí. Me acabo de quitar un yugo. Sí, tenés razón. Chicos, buenas. Vinimos a tocar aquí en el Festival de la Calle 8. No, que tenemos aquí como un mes aproximadamente. Y después... Claro que estaba el hermano mío, estaba el hermano. Gracias por esos momentos, hermano. Ey, pa' que no está contento todavía. Todavía está contento. Y... bueno, cuando se llegó a Maracaibo, le dijo, bueno, muchachos, los dejo. No, chicos, eso fue... No, te acuerdas, echarme el cuento. Me agarró Gustavo Rascado. Papi, me voy tan guapo. Así fue. No, resulta que estábamos aquí, estábamos haciendo el Festival de Calle 8, pero hubo un momento que te ocupaste, estaba como, bueno, vamos a empezar a tocar. Recuerdo las palabras de ahí, hay una discoteca, para si nos metemos ahí. Estábamos intentando echar. No, pero llevaron los Estefan, yo me acuerdo. No, pero ese no fue el momento. Ese fue el año después. Porque que decidimos venirnos para acá. Ajá. Entonces, resulta que te ocupaste, solamente estábamos tratando de hacer cosas importantes, la vaina. Y en ese momento me llama Gustavo y me dice, Gustavo, eso digo, ¿cómo está la vaina? Y yo, verga, Gustavo, sobrino. ¿Cómo está la vaina? Eso, verga, eso es un chiste que se puede. Ves, contame eso de este sobrino, háblame. Llegó el momento de qué, de que estés en la banda. Y yo, a la virga, en la banda. No, sueño que era vos, estar en Guaco. Te voy a decir una cosa. Yo creo que por la cercanía que yo tuve tanto toda mi vida con Guaco, yo no lo veía como ese es mi sueño, pero claro, a lo mejor sí lo quería, pero como tenía tanto, creciste, mi papá todo el tiempo ahí, y crece ahí, no es algo como que lo veía muy difícil, porque yo decía, en cualquier momento, no era por lo musical, sino ajá, porque, bueno, ahí, para entrar en Guaco, de verdad que uno había que tener un buen cantante, muchísimas cosas. Había que tener muchas, pero yo estoy seguro filtros. Que a mí me llama más que todo era por ser hijo de mi papá. Entonces, cuando pasa eso, y yo, bueno, sí, no, chicos, vamos a echarle bola. Hablo con los muchachos, me está pasando esto. Estábamos aquí todos. Y me voy yo directo de aquí a Caracas. Empiezo a hacer ensayos, la cosa, ensayamos. Yo estuve como 6 meses con Guaco. Y después nos votaron a todos. Ah, te tiraste un orquídito, a ver, una vaina. No, así. Un telecorazón. Un telecorazón, yo me acuerdo. Estaba un sundido. Telecorazón. Y este coño llegó como si tuviese. O sea, yo no sé si él estaba. Y había intriga. Intergrupal. 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 ¿Pero por qué? Intergrupal. Intergrupal. Porque me redes. Intergrupal. No, chico, en ese momento, ¿cómo es? Porque estaban que Molina de salió, no, que no sé qué. No, debe haber. Nada, sí, bueno, no sé. No, pero eso fue no. La próxima parte. Bueno, estabas todavía bien. O sea, es decir,
en vista en o sea, estaban conclusión de que había Roquillo, claro que no, estaba, no, bueno, no, 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 Sunny sale y estábamos Rocky y yo y ahí entra Enio. Ahí entro yo, pero es decir, entonces, quiere decir que vos te habías salido de este cupaje dos veces y yo una. Correcto. Y yo 22. No, yo llevo 22. Ya por no, no en las entrevistas no me pueden decir más que yo soy el que el primero que se sale. Bueno, y resulta que nada, no, que Gustavo nos votó a todos, chévere, bueno, dale, chévere, bueno, buenísimo. Y cuando yo voy para Maracaibo, yo le digo, ajá, muchachos. A todas estas, esta verga, yo empiezo a hablar con cada uno, ajá. Mira. No, ya va, ¿cómo es la verga? Déjame echar ese cuento. Dale, pues, esa parte es porque Sundin y yo ya habíamos cantado, estábamos en la universidad y habíamos cantado en un grupo que se llamaba Saoko. Hicimos 10 shows y nunca nos los pagaron. Y una, hicimos un show en una tarima polar. Y la vaina, no voy a decirlo porque no quiero ser despectivo. Exacto. Cantábamos, esto es para que tú sepas que con mi sentimiento. Ah, que casi no había esa pinta. Casi no había esa secuencia. Y todo era por la vaina de los bailes. La y para. Ya no queda nada. Loco, y nos bajaron y nos metieron en una camioneta blanca y las chamitas. Y nosotros somos famosos. Por Saoko. Teníamos de ahí, 17 años. Sí, éramos menores. Ajá. Y después de ahí, ya Sundin coge su camino, yo el mío, la universidad. Y una vez, y entro a un grupo en Maracaibo que se llamaba Sabor Latino. Uh-huh. Después se llamó Punto G. Y lo llamo y le digo, loco, tengo una agrupación de salsa para que te metas. Y me dice, loco, voy a entrar en un grupo y no me vas a creer de lo que es. Y yo, ¿de qué es Sundin? Me dice, es de vallenato. Tecno vallenato. Y me dice, pero una fusión. Merengue, exacto. Y me dice, es una fusión y es con coreografía. Yo no entendía la vaina. O sea, yo no digería, no, obviamente, Tecupai fue una vaina súper innovadora. Y yo no entendía la vaina. Y a los dos meses, tocando en Maracaibo, lo tenían explotado. Ay, que cantaba vos, en los primeros que cantaba vos. En vallenato, lo no, yo cantaba. Cuando salgo de mi Pero ya va. Déjame terminar la historia. La historia, sí, exacto. Entonces, pasa toda esa vaina. Yo me voy para Fama y Aplauso y me lo encuentro en el estacionamiento de Urbe. Yo me voy para el casting de Fama y Aplauso el siguiente día y yo estoy entrando al estacionamiento a buscar el carro y él llegando. ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Verga, le digo, Pergación, está ahí partiendo la liga con Tecupai. Le dije, está increíble, los vi en VIP Show, en una discoteca que estaba en Delicias. En Delicias. Delicias con 73, entre 73 y 72. Y los veo a estos. ¡Pah! Es que yo Pergación, yo tengo que ser un Tecupai. No, yo decía, yo tengo que ser un Tecupai. ¡Pah! Y yo veía estos coños franelilla marcados, tal. Yo decía, yo estaba ahí parado así. Yo decía, yo tengo que ser un Tecupai. Te lo juro. O sea, ve cómo es la vida. Bueno, pasa la vaina, me lo encuentro en Urbe. Le digo, mañana me voy porque tengo un casting con Radio Carga Televisión, Fama y Aplauso, no sé qué. Venga, bien, bueno, que te vaya bien, no sé. No, ya me voy, pan. Y estando en Caracas, termina el programa. Yo llego al programa, no sé qué, termina el programa y me llama Rocky. ¿Qué hasta qué? ¿Cómo de octavo? De quinto. Okay. Ya, entre. Seguí con que me gusta el. No, mientras está hablando. Está bonito. Bueno, me llama Rocky y me dice: mira, que va a haber la despedida de un grupo de tambores que se va para España y vamos a estar en el Lía Bermúdez. Y bueno, queremos que vengáis para que cantes aquí. Y en ese momento no estaba Sundin. Entonces, la vaina es que tal. Ahí Sundin estaba con Guaco. Ya no estaba con Guaco ahí. Ya había salido Guaco. Entonces, yo llego a Maracaibo, hago los ensayos, hago el show, tal. Me dice Freddy, quédate con nosotros, no sé qué. Y entonces, ya éramos Miguel, Rocky y yo. Entonces, mira por ahí está Sundin. ¿Qué tal? No sé qué. Entonces, luego... Ah, bueno, podías hablar, porque estabas nuevo. No, sí. Era amigo tuyo. Claro, iba a abogar por él. Claro. Abogamos todos. Y dijimos, Sundin tiene que entrar. Además que tenía... Es que Sundin tiene mucha sangre ligera. Sundin, yo le estaba diciendo hoy temprano hoy a los muchachos, vos veías a Sundin y te reí. Nada más de verlo. Uno lo ve y le dice, Sundin. Te gusta. Vos lo ves nada más y ya te da risa el coño. Entonces, bueno, entra Tecupai, brother, y ahí viene la explosión de Tecupai a nivel nacional. Coño, qué bueno. Sí. Ey, ¿cuál fue la primera canción con que cantaste? La primera canción con... Así, súper... Dame no me llores. No, pero no de grabar, de la canción de esa que... Oye, morenita, dame dos mayores.
Oye, oye, hombre, o sea, ese es el tono. ¿Cuál es? Oye, morenita, te vas a quedar mi sola. No, no, porque anoche digo el radio. Ese es fa, ese es fa, ese es fa. Fa, fa. Oye, morenita, te vas a quedar mi sola porque anoche digo el radio. Pero qué dice, no, no, no. Es dos mayor, dame dos mayor, dos mayor. Oye, morenita, oye, que te vas a quedar sola. ¿Alguien te dice el radio? Que abre ese rasgo el cachete, hermano. Pues. Es el fa. Oye, morenita, te vas a quedar sola. Porque digo el radio, ya te rogué el liceo. Oye, morenita, te va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo. Oye, mi estudiante ya se va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Ahí que dice todo lo que yo siento. Que pura pasión y sentimiento. Ahí cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ahí grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¿Cuál es la primera que cantaste vos, Eugenio? Que te recordéis, que te dijeron, ¿con cuál audicionaste? Te dijeron, canta pues aquí un vallenato. No, era la que la cantaba. Cachete. Este señor. Probá ahí para que la toquen más. ¿Quién? ¿Con cuál fue? Este señor la cantaba. La muchachas hoy en día. Ese. Es más pendiente a la moda. Mamá, era un cover. Si no tiene bamba. Loco, nosotros tocábamos bamba. No te va. ¿Te acuerdas de ese verga? Eso es la menor. Las muchachas hoy en día viven pendiente a la moda. Las muchachas en la calle siguen pendiente a la moda. En busca de aquel piropo que siempre las enamora. La primera poesía. Se nos rascó el cachete. No. Si no tiene bambón, no te van a mirar. Ninguno de los pelados de la avenida. ¿Y sabes cuál también cantaba? ¿Cuál? Quisiera darte, mi niña, un viaje a la luna. ¿Cómo era? Esa era la cartera. Ese es amor eterno. ¡Se rompió el baile! ¡Next! Es el tono. Vamos para el coro de una vez. Quisiera darte mi niña un viaje a la luna. Y todo aquello que anhelas pudiera ser. Y ser el rayo de luz en la noche oscura. Y que tengas todo lo que nunca. Coro. Te doy mi solo verso del atardecer. Y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi paz que está mojado en el café. Tócala aquí. Te doy la sed que me ha dejado en mi piel. ¿Vos sabés que esa canción? Buenos momentos. Esa canción fue inspiración para mí para escribir Te doy mi amor. Esa canción. Te doy mi amor. Ay, no, sí, esa se facilita. Así no que no le cambiaste verguita. Pero fue inspiración esa canción para hacer eso. Y la primera que cantaste vos, May, ¿cuál fue? Con Te Cupai. Vamos a ver si ya se. Ya yo se llama ya. No, ahí, es que yo cantaba con Bacano antes. No, cantaba con Bacano, pero el driver asignado. El driver asignado, ajá. Ya te voy a decir. ¿Cuál era? Una hembra de cabello adorna mi cuerpo. Bueno, pónemela, dale más para arriba. Una hembra de cabello adorna mi alma. Ay, ven, mi primera cana. Noticia de mi vejez. 1, 2, 3 y 4. Una vez de cabello adorno. Un montón de mujeres se me llevaron. Ay, a ver si que te mi vida sentimental. Y hay una que me pagaron mal. Y otra. Que muy bien se portaron. Verga, los guitarristas. Bien, viejo. ¿Ah? Otra que muy bien se portaron. La mesonera.
Chicos, ajá, este reencuentro agarraron después 2021. ¿Cuánto tiempo tenían sin verse? A Miguel desde tenía como, ya va, porque yo nos vimos una época. ¿Cuándo fue que te viniste vos para acá para Miami? 2016. Nosotros nos vimos como el 2014, 2015. Teníamos como 7 años sin vernos. Y sin cantar, porque a veces no, sin cantar, y hablar, pero el momento de cantar con tu compañero que cantaste no, tanto bueno, tiempo, tantas cosas. De 13 años, Enio. Sin cantar 13 años. 11 años con Sundín. ¿Cómo que 11 años? Asumé ahí en la oficina. Asumé que no te veo. Claro, asumé esto que estábamos. Después no está Miguel, no está Miguel. Y yo con Pipo también, que también se montó en la Pipo. Con Pipo, eso también nos va a poder estar ahí. Coño, Pipo, ponete por aquí. Venga, Pipo, ponete por aquí, canta un vallenatico. Ah, Pipo, cállate las piernas. Cállate las piernas, vení. Cállate las piernas porque Pipo también cantó con Tecupay. ¿Pipo, vos cantaste con Tecupay? Sí, Pipo lo metieron. También lo botaron como a... Lo botaron como a Sundin de Guaco. Bueno, echa el cuento de Lulú. El cuento de Lulú. El cuento de Lulú es muy bueno porque resulta... Hey, loco. No, ahora Chalobón. En este programa. No, yo creo que ese cuento no se debe echar. En este programa. No se echa, no. Una pregunta. No se echa. Eche para acá, echa para acá. Si ya cabe, ya va, ya mira, Leo, ya va. Buen mueble de Maranata Furniture, miren, ¿ah? Mira, Furniture, vos grabas esta vaina en el corrido y dais aguardiente y uno no se para hacer pipí, o puedo... Bueno, ya va, no, ya vamos a terminar, ya vamos a tener el cachete para acá, vamos a terminar con un tema, y el cachete, ¿qué tema podemos cantar todos? Que yo me sé. Para terminar este programa. Ya va. Que se sepa cachete, cachete tiene... Yo canté con Tecupae en casa de Gustavo, en una fiesta privada y estaba Luigi todavía. Nah, en el patio ahí en la grama y canté una canción. No me acuerdo, creo que una de Carlos Vives, una La Gota Fría. Carlos Vives. Imagínate. Yo voy a hacer una vaina. Cantala, ¿verdad? Ajá. Yo voy a mientras estoy arreglando también. Carito, carito, carito. ¿Te acuerdas, Carito? Carito, carito, carito. No, pero es que eso no es el tema, ya. Escuchar. Yeah. Yo vine a ver, ey, les voy a decir algo. Yo vine a hace una semana escuché Carito. Y me vine a darle cuenta, porque estoy aprendiendo el inglés. Estoy aprendiendo el inglés. Que Carito le dice que no juegue fútbol, que se preste atención a los estudios, porque lo va a raspar. Le paré bola ahorita. Que no sabía. Carlito, que escribía bien, pero para el pollo no paraba bola. Le estoy parando bola en estos días. Es un link que te cante la parte en inglés. Ajá, viene, ya va. Porque es el que la cantaba. Ya va, ¿qué? Carito, no be like that, now listen to me with pay attention. I need you to write in English, muy perfecto para ahora. And tell me where you do learn, donde tú aprender tu vida coqueto. Remember nada de fútbol until you finish the way you have. Y me daba una sonrisa. Y después del examen lo ponía todo al revés. Carito se fue del valle y ahora recuerdo cantarlo. Porque me dejó muy triste, para su tierra se fue. Carito me habla el inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla el inglés. ¿Qué me dice? Yo no sé. Carito me habla el inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla el inglés, ¿qué me dice? Yo no sé. Qué bueno. Yo voy a decir una vaina. Que quería decir ahorita, Pipo Se nos rasco el guitarrista, no sé qué tono es. Me gusta el campo y las flores. Este es para la prueba. Yo siempre hubiese querido ser. Esto que vas a hacer hoy. Mi patrocinante. Solo el lens. No, completo. Me gusta el campo y las flores. Y saborear buena comida en la estancia. Me gusta mucho ese lugar. En restaurantes no hay más allá. Ahora sí. Solo el lens.
existe. No sé si existe, pero la cuña existe todavía. Sí, sí, eso, sí. Eso sigue sonando en la televisión. Y en la televisión. Estoy seguro. Es más, volver a hacer para que quede esta, pa Pipo. Me gusta mucho la hamburguesa. La saborear la fritiburger, las arepitas de pernil y la chichita como esa no hay igual. El Pipo Burger encontrará una hamburguesa sin igual. Barra. Bueno, hey muchachos, en verdad les quiero decir felicitaciones por ese streaming. Sí. Y uno se puso a ver, y aquí hablando en serio, yo fui a verlo cuando estaban viéndolo ustedes, y yo andaba de pelos parados, porque uno dice, coño, esto que lo hicieron unos grandes amigos. Yo ensayé con Tecopay una vez, ¿te acordás? En mi casa. Tecopay ensayó en mi casa. Claro, claro, claro. Claro que cantamos. No ensayaste vos, ensayamos en tu casa. Ensayamos, yo me acuerdo que estabas cantando una salsa, me acuerdo. Claro, porque era la negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, triste me pongo. Menor. ¿Cómo te la cantaba? ¿Era vos que la cantabas? ¡Cachete, traigo! ¡No puede ser! Bueno, entonces, chicos. Mami, te quiero mucho. Pero está ido. Ey, entonces yo vi. ¡Ey! ¡Ey! ¡No pego! ¡Ey, chicos! No estaba supuesto nada. Está bien. Esto es así. Él estaba muy tranquilo. Vení, siéntate aquí, vamos a cantar una verga. Ey, vamos a tocar una verga aquí. Va a cerrar. Como le iba a decir, señores, felicitaciones por el streaming. Y a la gente, señores, compren el streaming de Tecupay y vamos a apoyar, porque este es un esfuerzo que están haciendo esto, no solamente ellos. Todo el team de Tecupay por volver a mostrar nuestra música venezolana y mostrar nuestra música venezolana en el mundo para que la gente vea que somos los mejores, sin duda alguna. ¿Cómo lo vamos a decir? Somos los mejores haciendo buena música. Ajá. Regalar esta canción, pues dale. Ahí viene, dale, ven, va a ver. Si te llegara ahí, ¿qué es tuyo? Pues ¿querés cantar si llegara ahí? Claro. Si te llegara a rascar, ¿qué te importaría? ¿Ese? No, yo iba a cantar una breve. Bueno, soltala, que usted lo no sé. Vamos a meterle ahora a Tecupay. Bueno. Y aprovechando que él es el compositor de Si te llegaras a ir. Ajá, dale. No todo el mundo lo sabe. A ver. Me enamoré cuando era niño, susurraba con amigos. En mis sueños la veía, compañera de mis días. Era mi mejor amiga, una magia presentía. Sus palabras son la vida que mi cuerpo necesita cuando hablamos del amor. Y no entendía mi querer de yo ser el hombre que arropará su corazón. ¡Sí! Me enamoré. Desde niño lo quería. Me enamoré. Mi corazón, ay, lo sabía. Me enamoré. Intentando día a día. Me enamoré. Decírtelo, Miguelito. Óyeme bien, lloré si me enamoré, Raptamante, este niño lo sabía. Contigo a mi lado encontré el giro el querer. Que yo nunca encontré otra mujer. Óyeme bien, justo a ti, pero a la vez. Y te juro que contigo lo entendía. Qué linda y qué bella, preciosa como una estrella. Me enamoré y yo de ti me enamoré. Oye. Hermano, un placer por acompañarme, chicos, aquí en el programa. Gracias, bueno, me va a acabar el programa para seguir bebiendo. Dale, pues. Otra. Eso era una. Otra que voy a llamar. Mira cómo. Otra, vamos con otra. Mira cómo te le pregunté así con la mano agarrada. ¿Me tengo que ir? No. Okay. Me tengo que ir. Dime por ti. Voy a buscar una noche. Voy a hacer contigo un derroche en un hijito de paz. Voy a robarle a la luna un
pedacito de bruma y así poderte arropar. Se la sabe más Pipo que vos. Voy a darte las estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión. A ver, me vas a derramar la pasión a mí. Y mi amor. No, pues ya. Mi amor. ¿A cuánto le dedicaron esto? Ey, ¿a cuánto le dedicaron esa canción? Ya va. ¿A cuánto le dedicaron esa canción? Del Callejón de los Pobres. Ya va, Leo. ¿Vos te has puesto a analizar esa canción? Claro. Es un reggaetón. Y voy a llamar. Es un reggaetón, huevón. Vagabundo. Te voy a derramar mi pasión. ¿Qué es? Lo importante es acabar. Exacto. Te voy a derramar mi pasión y mi amor, loco es. Exacto. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Bueno, pero duro. Vamos a hacer la real. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Te voy a echar cinco polvos hasta perder la razón de mí y a derramar mi pasión. Voy a tenerte despierta para que me dé más. ¿Quién compuso esa canción? Neguito Borja. Neguito. Bueno, ha sido un placer de verdad. Anomatopeico. Hermano, los quiero mucho. Vamos a seguir bebiendo. Qué buen programa, chicos. Ay, hey, Pipo. Gracias, hey, repitieron el mic, Pipo. Los que arrancaron con este programa. Pero que salga el programa. No, si salga. Hey, está haciendo el programa. ¡Cachete! Borracho no come dulce. El podcast con Leo Colina. Y Borracho no come dulce es presentado por New Mew Party and Decor. CR Liquors, mi licorería. Maranata Fornitura, la mueblería de la Florida.